¿Qué tal? Adelante, bienvenidos. Este es tu canal, Viajando a tu aire en autocaravana. Queremos compartir con vosotros todas nuestras experiencias, queremos compartir los lugares a donde vamos a ir y nos gustaría que nos acompañaras. ¿Te atreves? Venga, vamos a por ello. Dentro vídeo. ¿Qué tal? Hoy estamos aquí para presentar nuestra autocaravana. Esperamos que os guste. Venid, acercaros. Es una implantación Fiat, como podéis ver. Es una 2300, 130 caballos. Es del año 2012. Y bueno, pues esperamos que os guste. Vamos a por el salón. Bueno, en principio el salón. Aquí tenemos en forma de L los sillones giratorios, como no podía ser de otra manera. Otro silloncito. Un detallito. Aquí las cortinas las hemos cambiado. Mi mujer ha sido la que ha hecho el diseño y ha cosido y ha puesto los detallitos. Algo también muy simpático es la pequeña decoración que hemos puesto aquí arriba. Por supuesto, en el viaje no se cae porque va con velcro. Tenemos nuestra increíble claraboya. Otra cosita que hemos puesto ha sido la tira LED. Aquí podéis ver, por la noche es increíble. Nuestra tira LED. Otro detallito que ha puesto mi mujer. Aquí tenemos algo interesante e importante, que es nuestro sensor de gas. La puerta con la papelera. Un detalle, este espejo también lo hemos añadido nosotros, para que haya más amplitud y a la hora de salir podamos vernos si estamos guapos o no. Ahí estamos. Un armario. Aquí también hay otro detallito. Esto también lo hemos añadido nosotros. Como podéis ver, también hay otro aquí. También hay otro aquí y aquí. Todo eso son detalles que hemos ido añadiendo. Vamos ahora pues a la cocina. La cocina, como podéis ver, está toda alicatada. Es un brico que hay que tener paciencia, pero al final sale bonito y es resistente al calor, es resistente al agua y la verdad da mucha vida, da muchísima vida. Nuestros tres fuegos. El grifo fue otro brico que también lo hicimos el cambio. Lo compramos en una gran superficie en la cual tenían grifos. Evidentemente hay varias. Si os interesa, os pongo el nombre en los enlaces. Aquí, si movemos el grifo,
la pica. Otro brico fue poner un soporte de copas. Aquí tenemos la antena parabólica, que la tenemos automática. Vamos un poco más lejos. Ahí tenemos la puerta que separa la cocina del dormitorio con otro brico que hicimos hasta ahí. Nuestro panel de control con nuestro cargador. Aquí tenemos para la batería, el agua, la calefacción. Tenemos nuestra nevera. Congelador. Nevera de unos 150 litros, bastante grande. Nuestra televisioncita con Amazon. Ah, por cierto, una cosita, tenemos ahí un par de altavocitos que supongo que habéis visto ahí adelante, y es para el sonido Bluetooth. Aquí adelante tenéis uno y aquí tenéis otro. Altavoces con sonido Bluetooth emparejados y en plan estéreo. Podéis apreciar una televisión que además tiene su soporte giratorio. Podemos verla desde la habitación y podemos verla desde el comedor. Está bien situada, nos gusta en la situación donde está la televisión, porque es muy accesible desde todos los sitios. El internet, como no puede ser de otra manera, tiene que ser de momento por los datos del móvil. Una super claraboya en la cocina, estamos a contraluz ahí, casi no vamos a poder verla. Vamos a guardar la tele. Cerramos. Aquí encima tenemos una cama eléctrica. Vamos a apagar la lucecita. Otro brico de los que hice fue poner un vinilo y unas pegatinas en la mesa para darle un poco más de vida, ya que el color que había no nos gustaba mucho. Hicimos el vinilo y le pusimos otro. Hay que cuidarlo un poquito, pero bueno, nos gusta cómo está. También algo que, si os habéis fijado en el vídeo de entrega de la autocaravana, también algo que cambiamos fue el suelo. El suelo hemos puesto como un suelo de esto adhesivo de 3 milímetros, y la verdad es que se nota muchísimo. Costó un poquito en hacerlo, pero es algo que vale la pena, le da mucha vida y además aísla mucho de la parte del suelo. Aquí tenéis un plano general de la nevera, de la cocina, la parte de la tele y de la puerta. Vamos a la habitación de matrimonio. Vamos para allá. Bueno, vamos para adentro. Distribución, cama en isla, con todos los detallitos. ¿Qué tal, gente? Tengo que decir también que el cabezal, el cojín, el espejo, es un bricolaje que hicimos nosotros para darle más vida, ¿vale? Aquí tenéis un armarito, como podéis ver ahí está también otra tira, aquí hay más tiras, aquí hay más tira, es para darle un detallito y diferenciarla un poco.
nuestras cortinas a juego con la cama, que también fue mi esposa que hizo los laterales de las cortinas. Y algo muy simpático es la cortina que compramos en IKEA, que si os fijáis, la dejamos, pam, 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 y automática, hasta arriba. Algo también que se nos ocurrió hacer para darle un poco más de estilo fue esta pequeña cornisa que tenéis aquí para tapar la cortina que sube y baja automáticamente. Bueno, perdón, no baja, baja manualmente, pero sube automáticamente. Claraboya. El otro lado. La luz. Otra cortina. Y algo muy simpático. ¿Habéis visto qué estantería de libros que tenemos? Bueno, este rinconcito también es un bricolaje así en plan de diseño. Y hemos cogido un papel de empapelar, normal, las paredes, con este diseño de libros. Y lo hemos añadido como si fuera una estantería. Bueno. La puerta que nos separa, aquí tenéis nuestro cuarto de baño, armario, con todo lo que tenemos aquí, perchero, otro espejo. Otro armario. Esto también fue un detallito que hicimos nosotros, Otobrico, que le añadimos un pequeño dibujo de una ventana como si se viera París. Nuestra claraboya. Vamos a ello, vamos a ello. Y nuestra ducha. Ahí también esta cenefa que tenemos aquí, también la añadí yo para darle otro toquecito. Nuestra ducha completa con nuestra claraboya. Hay que decir que la verdad es que la distribución que tenemos en cama en isla en ningún momento quita espacio a nuestra ducha. Tenemos espacio suficiente para pasar por los dos sitios, como podéis ver por aquí. Ah, tenemos aquí otro mueblecito, otro detalle, con una repisita. Bueno, este ha sido nuestro autocaravana tour, o no sé cómo llamarlo. Algo muy importante en cuestión de seguridad y que ya venía con la autocaravana, como podéis ver ahí, alguno de los entendidos en autocaravana ya sabéis lo que es la suspensión neumática. Yo lo he notado muchísimo en cuestión de rotondas, en cuestión de estabilidad de la autocaravana y todo eso, es perfecto. Es algo que, aparte de los paneles solares, recomendaría el 100% de que lo pusierais. Es una de las opciones, de yo creo que de las más importantes en cuestión de seguridad. Una opción también que venía con la autocaravana cuando la compramos de ocasión es esto, los remises. Así podemos tener nuestra privacidad y evitamos que nadie nos vea, por supuesto. Aunque a mí, sinceramente, me gustan más los otros, que se abren un poquito y así entra la claridad y nadie nos ve. Así que es otra opción a tener en cuenta para tener algo de privacidad. Bueno, esperamos que os haya gustado. Si es así, ya sabes, dale un like, suscríbete, dale a la campanita para que cuando subamos más vídeos podamos estar todos juntos allí y compartirlo, divertirnos. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo. Ya lo sabes, te esperamos en el próximo. Nos vemos, hasta pronto.